Depois está que é chamado Misericordia, que é o puñal que leva o cabalero. Que quizá foi chamado Misericordia porque cuando o outro cabalero estaba moito mal ferido e a persoa estaba a morrer de sufrimentos e a morrer, non tiña solución, o puñal era quien, una forma de dizer, bueno, terminar con o seu sufrimento. Mas na simboloxía que establece Raymond Dolul representa que o cabalero non debe confiar só nas armas ni na súa forza moral, mas na forza de Deus e na justicia de Deus, e, pelo tanto, se converte en símbolo de esperanza. Por qué? Porque diz, moitas veces está tan próximo aos outros cando se está a lutar que as outras armas non prestan ningún auxilio. O sea, si no estaba demasiado próximo de otro, no, ni a espada serve, ni serve o ni a lanza, evidentemente, ni a masa. Entonces se usaba, muchas veces, cuando se estaba muy próximo, se fería con o puñal. Entonces, una forma de decir simbólicamente que donde no tienes poder en estas armas, tienes poder en Dios. O sea, Dios está siempre próximo de ti. Y fere, también fere, muy próximo. Por eso fue símbolo de esperanza. Y de misericordia, porque hacía acto de misericordia aquel que estaba muy ferido. Después está el símbolo del escudo. El comentario que hace el profesor Libraga sobre el escudo me parece mucho más... Bueno, en general, los comentarios que hace me parecen perfectamente ajustados. Son semejantes a este en algunas cosas, pero otros pienso que son más ajustados de una caballería máis genérica, non só cristianizada. Entón, o escudo era o símbolo da pureza. E o que le dixo? O escudo é o símbolo da pureza, do cabalero. E onde está o seu nome interior? E onde está a súa propia Deus, Deusa, anjo protector? Moitas veces os cabaleros diseñaban na concavidade no escudo unha imagen, por exemplo, da Nosa Señora. Na concavidad, para dizer que sempre estaba lá. Os propios romanos levaban na concavidad do seu escudo, no centro do seu escudo, tiña unha especie como de caixinha que se abría e puñan todas as súas sacras, os seus objetos sagrados. O sea, o símbolo dos seus deuses, ou aquilo que era sagrado, era levado no escudo. Tamén é unha forma interesante de dizer: cuando tú ficas aterrorizado y víctima do pánico, o primero que deis a ser o escudo. Porque o escudo pesa. O sea, o escudo é a arma que máis pesa. O propio escudo non era levado pelo cabalero, era levado pelo escudeiro. De ben o nomen, o escudeiro é aquel que leva o escudo. O levaba, o no su burro, o no su... o camiñando, o levaba pendurado. Si non tiña escudeiro, o cabalero por veces ia sosiño, nas súas aventuras no bosque, bueno, pois aí sí, o levaba ele. Entón, claro, o facto de estar aí, o máis sagrado, o facto de, como dixían os espartanos, ¿no? Espartanos, dixía, o ben, como era, so, o sea, levando o teu escudo o levado por ele, o sea, morto. O sea, abandonar o escudo era o primero que se facía no pánico. O facto de aguantar até o final, o lutar até o final, pensen que no ideario cabaleresco, o cabalero non pode retroceder na batalla. Os outros guerreros, sí. O sea, un guerrero pode retroceder en batalla, pode fugir. Un cabalero non pode fugir. O sea, se dicía que un cabalero que fugía deixaba de ser cabalero. Porque él tiña que estar casado con a morte, como os cabaleros legionarios, ¿no? La legión española, francesa. Están casados con a morte. Non poden, cando a morte os chama, non poden retroceder. O sea, cabalero cobarde, según diz Raymond Dolul, non é cabalero. Claro, tamén eles tiñan unha educación, unhas vivencias, unhas prácticas, unha forma de personalidade e un carácter que nos nunca tivemos, ¿no? En geral, ¿no? Mas é unha mística moito viril, moito forte. Por veces, o ideal era ese, mas depois, en fin, se facían certas, se tiña certa contemplación. Por exemplo, os templarios non podían retroceder en batalla e rehuir o combate se eran
y si eran inferiores a 3 veces o su número. O sea, si eran 10 y viñan 30 caballeros, tenían que luchar contra ellos. Más, si eran más, podían fugir más, fugir sensatamente, fugir prudentemente, más si eran menos, no. Y si entraban en pánico y fugían en medio de la batalla, eran durante un año, tenían que purificarse viviendo como animales. O sea, vivían fuera do mosteiro, comían na terra como os animais, non podían falar con nosotros, era como dizer, te deixaste levar como un animal do medo, pues vas a ver o que significa vivir como un animal. Porque o ser humano, en principio, como ser humano, non deberíamos ter medo. Os seres humanos, en principio, a mente que é superior á personalidad, debería ser capaz de dominar o medo. Non digo no ter, imposible, mas sí dominar. Digo debería, porque depois na realidad Deus sabrá o que se face en situaciones difíciles, ¿no? Esa grande pregunta, ¿no? Más pero menos eran preparados para eso y ese era o su ideario. Entonces, escudo era o símbolo da pureza. A pureza que integridad do propio cabalero. Muchas veces no escudo estaban a divisa o nomen o símbolo do cabalero. Y ya vimos en una aula que por veces los caballeros que eran fillos de reyes eran muy, muy importantes y cuando salían a hacer torneos no querían revelar esa importancia, cubrían o escudo con un tejido y los golpes de las armas iban haciendo que ese tejido se rompiese y apareciese o símbolo que estaba en el escudo. O sea, solo las experiencias, los golpes, las lutas, las dificultades hacían que fuese saindo o símbolo que estaba protegido en este caso por un tejido. También o escudo es símbolo de pureza porque sin pureza o caballero está indefeso, no ten defensa. Na medida que va perdiendo a su pureza interior, la pureza es la unidad del alma humana. En el momento que se pierde esa unidad, la alma se quebra en pedazos. Está perdida a pureza, ese sentido, esa vivencia, la unidad, pureza de alma, estamos a hablar. Qué integridad, ¿no? Lo mismo que integridad. Pues era como estar sin escudo, escudo no servía. También o escudo era o símbolo de que o caballero protegía a su señor. O sea, era un escudo para su señor. Se interpuña entre los enemigos y su señor. O entre aquellos que debería proteger. Y paraba, o sea, de la misma manera que el escudo para los golpes que van contra el caballero, o caballero para los golpes que van contra aquellos que él debe defender. Otro símbolo, otro elemento de las armas, es a sela, ¿no? Creo que se dice en portugués. O cabalgadura, que representaba seguridad de ánimo y cargo de caballería. O sea, es a serenidad de ánimo, o sea, de la misma manera que esa sela sirve para ir establemente sobre el caballo, a serenidad de ánimo permite que no caigamos do caballo, o sea, que nos mantengamos a nuestra ecuanimidad, a nuestra serenidad. Que no sea fácilmente quebrantada. Como dizca, tan importante o cargo da caballería, o sea, responsabilidad do caballero, a sela representaba a responsabilidad do caballero. Tan importante o cargo, a responsabilidad do caballero, que no se debe o caballero inmutar por cosas que no tienen demasiada importancia. Y ser valientes. Y también representa no inmutarse por pequeñas ofensas. O sea, no dar importancia a pequeñas ofensas. O sea, luchar cuando es necesario nada más. Después, o caballo como tal, es el símbolo da nobreza, da coraje do caballero. O caballo es el más noble de todos los animales. En esta mentalidad, entonces representa saudo caballo, asociado a caballero, representa a su nobleza. A nobleza da su coraje. Además, dice:
O caballo permite llegar donde es necesario antes lo que sería normal. O sea, que representa diligencia. Mas también es o que faz ir más alto, porque piensa que hay muchas otras formas de cabalgar. Había burros, había diferentes animales semejantes, palafrens, no sé cómo se dice en portugués, donde iban las damas. Mas o caballo era más alto. Era una forma de decir para estar más alto y poder ver más longe y tener más cosas debajo de sí. O sea, una expresada nobreza. La nobreza determinada por la importancia de la misa. ¿No? O freio do caballo era o dominio de la lengua. O sea, ser cuidadoso con las palabras. No decir palabras feas, mentirosas. No ferir con la palabra. O sea, refrear las palabras. No decir lo primero que se piensa. Y también las redes, las manos del caballero, que están vinculadas al freio, era símbolo de largueza, o sea, de ser generoso cuando hay que ser generoso, de dar, de abrir a mano cuando es necesario. Como dice acá, o texto, hacer gastos, o sea, pela honra a qué gastar. Una idea curiosísima. O sea, por veces o deber impone gastar generosamente. Imaginen, un noble recibía a otro no castelo, ya ser avarento, ¿no? Eso era un noble que recibía a otro en otro castelo y trataba de forma así, sin hacer o mínimo gastos. Eso era una mezquiñice. O sea, cuando es necesario ser largo, las manos, abrir las manos, hacer gastos, dando generosamente segundo a propia honra. Una historia muy curiosa del grande capitán, que un de los grandes militares españoles, considerado grande, uno de los más grandes militares de España, de la época de Fernando Católico, que, o sea, en 1490 más o menos, que cuando él era paje de la reina Isabel la Católica, se quemó todo hubo un incendio, se quemó las propiedades de la reina, o sea, todo que tenía en las tiendas de campaña, porque la vivía casi una luta contra Granada, vivía en una tienda de campaña, gigante, claro. Y él fue y vendió todo que tenía para dar, no en prestar, para dar y repor y que la reina pudiese tener a su majestad como reina. Y o irmão recriminó, o irmão era o señor do castelo, de su apellido, ¿no? El grande capitán. Que Fernández de Córdoba, Gonzalo Fernández de Córdoba, y el hermano por carta recriminó que él era el segundo de la familia, no tenía derecho a dar o capital y o patrimonio de la familia que era necesario conservar, que él tenía el deber de conservar como primogénito, y él le dice, yo gasto o que tengo pela miña honra. O sea, si estoy dispuesto a dar a vida pela miña honra, no voy a dar todo o que tengo pela miña honra. Y bueno, después fue famoso precisamente por su generosidad infinita. Era tan generoso que el propio rey Fernando Católico fez que prestase contas de ser, que tú gobernabas nominomen en Nápoles. Él fue vicerrey de Nápoles. ¿Dónde que están las contas, no? Famosas contas de capitán. Pero su excelente generosidad. Entonces, dar las manos y también el símbolo de da audacia, o sea, de ser audaz. O sea, refrear cuando hay que refrear y después dar cuando hay que dar. Es arte de los beneficios, ¿no? De Séneca. Bueno, después no caballo está, no sé cómo se traduce al portugués, aquello que guarda a cabeza do caballo, especialmente la parte de diante, a testera. A testera representa arrasado do caballero. Porque yo que va más diante, yo que va más diante de caballero, bueno, primero la verdad, cuando está armado. Mas, si no está en armas, si no está a levar la lanza en armas, o primero que guía o caballero es a su razón. Debe hacer las cosas siempre con razón. Nada a las locas. O sea, el espíritu de aventura tenía que estar regulado por la razón. Como decía el profesor Libraga, aventura puede ser loca, puede ser algo increíble, mas o aventurero tiene que ser sensato. O
sea, tiene que ser arrasado, tiene que hacer las cosas. Si no se hacen las cosas con arrasado, nada se hace bien y no se lleva nada a buen término. Entonces, la testera. Así como o caballero, o sea, o caballo ten diante, o propio caballero montado no caballo, o que está más para frente esa testera, así o caballero debe ter arrasado diante de todo lo que faz. O que se faz sin rasao e completamente vilao. Porque a diferencia entre los animales y los seres humanos es a racionalidad. Aquello que se faz sin racionalidad es propio de un animal. O sea que aquí se guarda a trilogía platónica. O que está más elevado de todo en el ser humano es a su rasao. Después ven a coraje, que es representado por un león. Y después, bueno, ven a dragón, que es lo que debe ser dominado. Es arrasado, faz que el caballero esté ya libre de acusazoes y de vituperios y de vergüenza. Porque cuando se faz las cosas sin rasado, es fácil caer en situaciones que ficamos después envergoñados. Después está los arneses o guarnimentos, que todo aquello que defiende al caballo para que no sea ferido. Y dice Raymond Lullio que representa o cuidado en mantener y custodiar los propios bens y riquezas para no dejar de ser caballero. Porque ser caballero tiene sus gastos, tiene sus dificultades, hay que tener un patrimonio para eso. Estamos en la Edad Media, no sé qué sabemos de eso. Más también, no sé, en el siglo XVIII, XIX y inicios del XX, un caballero sin riquezas para poder ser caballero, bueno. Tenía que poder tener una bestia adecuada, una condición social. Estamos hablando de caballeros, no de ermitaños, que viven en una sociedad humana. Entonces, o caballero tiene que guardar sus bens y sus riquezas de manera suficiente que no tenga que traer a su acondizado caballero. Debe tener las armas en buen estado, debe tener caballo, debe tener gente a su servicio para cosas que él no puede hacer. Y eso no es lo más importante. O sea, cobiza, él explica que un pecado es un pecado de pura mente en cosas sin importancia. Dice, para un caballero, cobiza es dar importancia a aquello que no tiene ninguna importancia, que todo aquello que es de este mundo. Querer guardar y conservar y tener más cosas. La mente no está para eso. La mente humana está para cumplir su deber, para las aventuras de alma, para someter a mente a cosas propias de un mundo material y cobizar. Pues eso es completamente indigno de un caballero. Mas eso no significa no guardar y proteger aquello que es propio para poder cumplir los propios deberes. Como dice, los arneses do caballo, o sea, todo aquello que defiende do caballo, las guarnizoes, son los bens temporarios para mantener a honra de caballería. Porque dice, no podíamos defender a honra de caballeros si somos tan miserables que comenzamos a desenvolver pensamientos traidores. Esto está muy en el pensamiento de la época. Aquel que vive grandes necesidades es muy difícil que no desenvuelva y vea, claro, ves que todos los otros son mejores, que todos los otros hacen mejores, que todos los otros, todos los otros, todos los otros, a no ser que se sea un santo. Y aquí lo que dice, a pobreza do caballero, faz pensar en enganos y traiciones. O sea, muchos caballeros podían intentar traer a su rey para poder conseguir dinero y riqueza, porque querían ser tan ricos como eran nosotros. Y eso, claro, eso es a muerte la orden de la caballería. Mejor tener aquello que es necesario. Y en este caso, la orden de los caballeros, aquello que era necesario para mantenerse como caballero. Después, a túnica, que lleva caballero, representa los trabajos. Los trabajos que fez a alma no cumplimiento, no deber. Es como si fuesen tejiendo una túnica, ¿no? Como dice vos, do silencio. Do atanor da vida humana surge una triple, surge una llama, y esa llama va tejiendo a túnica do camino iniciático. Es como a veste formada pelos trabajos. Como si toda nuestra voluntad de servicio do bien, de justicia, de honra, de amor, fuese construyendo una especie como de, no fondo, una especie como de aura, ¿no? Una especie como de vestimenta
que está simbolizada por la túnica, que son os traballos do cabaleiro. Os traballos pasados e os traballos futuros. E arrelaxado é porque, da mesma forma que a túnica está por cima de todas as outras prendas cabalerescas, está exposta a chuva, ao vento, aos golpes, o primeiro que recibe os golpes de todo é a túnica, antes ainda que a loriga, e é combatida por todas partes e ferida por todas partes, da mesma maneira o cabaleiro é escollido para os maiores traballos que sufre máis do que cualquier outro ser humano. Pensen que o cabaleiro tiña que enfrentar todo tipo de fadigas, a morte, aprisao, se estaba grande cabaleiro, grandes traballos. Estes traballos estaba simbolizado pela túnica. Tamén porque a túnica, da mesma maneira que a túnica guarda o corpo do cabaleiro e o protege, o envolve, aínda que sea con armadura, da mesma maneira, os homens que dependen do cabaleiro están sob a súa nobreza e salvaguarda. O sea, eles é como unha túnica que os protege. O cabaleiro é como unha túnica que protege a aqueles que necesitan a protección e que dependen dele. O cabaleiro debe defenderlos a todos. E antes debe o cabaleiro ser ferido, destrozado e morto que os homens que foron a ele encomendados. Depois está a divisa. A divisa, o seña, o lema do cabaleiro. Que se dicía que tiña un corpo e unha alma, non? O corpo da divisa era un símbolo, geralmente. Por exemplo, se estiveron no mosteiro de batalla, nas capelas inconclusas, chamadas así, que aparte que no ten tecto, está continuamente sella de unha serie como de entrelazados que deixan dois lemas, na realidad un con dúas partes, que era o lema do rei Don Duarte, o rei filósofo. Entao, aparece unha era que era o símbolo de amizade, era o símbolo, creo lembrar, de pureza tamén, símbolo de ayuda na cabalería, de fidelidade, a era. E por outro lado estaba ese o corpo da divisa, e depois está a alma da divisa. A alma da divisa é o texto, que é un mote, un texto que é unha palabra, literalmente, ou dúas palabras. E que era escollido, pues, porque ficaba moito impresionado a persoa aí, escollía, non sei, un rei, non me lembro cual, tiña como lema só unha palabra, que era jamais, nunca, jamais. O sea, sempre que viese algo que él, na súa alma, na súa mente, nos seus pensamentos, unha situación ou algo que él dicese que era inaceptable, él se lembraba do lema jamais. Entao, o lema era, digamos, o máis honrado do cabaleiro. O propio cabaleiro debería honrar o lema. E tamén era o máis deshonrado do cabaleiro que non era capaz. Porque se facía comparasado entre o lema do cabaleiro e os seus traballos e as súas fazañas, as súas conquistas. E claro, en certo modo, quien sufría era o seu lema, porque era como o nome en forma do cabaleiro. O cabaleiro era representado pela súa divisa. Entón, un cabaleiro que era cobarde, retraído, débil, pela mesma, con o mismo lema, era feito objeto de burla, era vituperado, era criticado. Claro, se ten un lema e non se cumple ese lema, porque non se coñecía ao cabaleiro geralmente pelo nomen, se coñecía ao cabaleiro pelo lema. E, de facto, ese lema estaba posto estaba posto no escudo, mas tamén estaba na sela do cabalo e na túnica. O sea, estaba nos tres lugares. Entón, se era elogiado pelos ardimentos, o ardor guerrero, o ardor cabaleresco e os factos das armas nas batallas, se elogiaba ao lema divisa. Divisa era o nome, era o símbolo do cabaleiro. Diz, como a siña, o lema, é dada ao cabaleiro, é dada, por vez o cabaleiro escollía. Outras veces, igual que en todos os sistemas tradicionais, o mestre dá un nome ao discípulo, ou, non sei, se recebe un nome novo, podía ser o escollido ou o dado. E por ese nome era reconhecido como amigo ou enemigo da cabalería. Por eso debía honrar a súa enseña. E vos estaba o estandarte, que non era para todos os cabaleros, era para o rei.
para príncipes o para grandes nobles. Tu estandarte representaba que los caballeros están no deber de manter a honra do señor y de sus terras. O sea que si o señor sufre o morre o he vencido o as terras son invadidas, en cierto modo son profanadas. Y cuando un país invade a otro, el problema no es que invada la tierra, que he profanado en cierto modo la tierra. He profanado a honra la defensa de esa tierra. Generalmente, no sé, el juramento que fez Napoleón y muchos dos reyes antiguos, un dos elementos de su juramento, en este caso como él como emperador, era manter a integridad las tierras. Entonces, para eso todos esos caballeros deberían ayudar al rey. Entonces, o estandarte representaba a todos aquellos que están no deber de manter a honra do caballero, porque a honra do caballero es a su propia. Si o caballero, si o señor, si o rey es deshonrado, todos los otros son deshonrados. Si las terras de él son invadidas, en cierto modo, a honra de él, toda ella es afectada. Porque si pela honra son elogiados, también na deshonra son más criticados. O sea, ninguém más elogiado pelos sus esfuerzos, sacrificios, responsabilidades, deberes, trabajos, funsao, importancia da misao, que o cabaleiro. Mas, da misma manera, ninguém más deshonrado cuando no cumple pues, todas esas misoes, sacrificios, etc. Porque cuando se pierden las terras y los reyes y los príncipes y a integridad de pues eso de una nasao, de un territorio, de un e era dito pela fraqueza o pela traizao dos propios caballeros. Pensen que todo esto podía ser traducido a termos actuais, ¿eh? Porque teóricamente todos los que gobernan tenían que estar dentro y debería ser exigido esta moral caballeresca. Repito, ninguém ten derecho a gobernar si no ten alma de caballero, alma de dama, de caballero. Eso está e intrínseco en la alma humana. O sea que no es una cuestión educativa, es una cuestión que a un instinto interior que proclama que eso es así. Por eso todos decimos, si él lo faz, todos lo hacemos. O sea, si hay un delito que sabemos que cometen los gobernantes, ya está justificado que todos lo cometan. Ahí está. O sea, ahí está que todos tenemos o instinto do ejemplo moral que tienen que dar. O sea, en el fondo todos tenemos no instinto que aquel que dirige los destinos de una tierra, de más gente, de un grupo humano, etcétera, etcétera. Y todos tenemos esa nosao, ese instinto de esa ejemplaridad y lo tenemos. Y ainda que se tente evitar de muchas maneras, muchas formas de evitar eso. Por ejemplo, ahora ya no se llaman los gobernadores de las tierras, son llamados administradores. De una forma de liberarse de la responsabilidad. Yo administro, a mí que no me piden responsabilidad, yo administro el bien público. Soy un gestor del bien público. Yo no gobierno. Sí, más la realidad es que después las prerrogativas que tienen es de gobernador. Ainda que no sé ya después quieran eximirse de esa responsabilidad. O sea, quieren tener todos los beneficios, más no los deberes, responsabilidades o exigencias, ¿no? Morais. Y de la misma manera, las faltas neles, como nos hemos estudiado muchas veces en sociopolítica, ¿no? Hablamos de eso en el primer nivel. Dice, las faltas, dos que tienen responsabilidades, o sea, que serían caballeros, las faltas, dos que tienen responsabilidades, son mucho peores que las faltas de otras personas. O sea, que robe. No sé, que robe a alguien es un crimen, más que robe a aquel que tiene que defender o patrimonio público y que etcétera, etcétera, eso es mucho peor. No sé, debe ser más castigado, no menos castigado. Porque a abogados, a todo un poder que va a evitar que esta persona, no. Es que en una moral tradicional, aquel que tiene un deber y una honra más alto, también cuando cometo error, porque él es el ejemplo que todos estamos ya. Es un problema de ejemplaridad. O sea que, atensado porque ainda que nuestros padrones morais actuais y la forma de vivir sea completamente diferente y minimicemos todo esto, más, en cierto modo, mucho de lo que se dice, ainda que ya no sea actual en términos históricos, sociales y la mentalidad actual, más a ciertos instintos de alma que a ciertas cosas que no mudan.
todos estemos a nosa de eso, de que a persoa que está no alto ten que ser exemplo. E se podemos minimizar de mil maneras isto, máis é unha realidade. Bueno, e aquí faltan armas. A ver, había outra que era... A masa do cabalero é a arma de Hércules. O sea, se diz que Hércules recibió armas mágicas dos deuses, Apolo dio súas flechas, Hermes dio a súa espada, mas aquel escogió, como por ele propio, como fillo de Deus que era, foi agarrar un pedazo de pau gigante e a súa masa. Depois eso va a ser representado de moitas maneras. Pense que, o que ahora, por exemplo, nas estelas artésicas, que há, por exemplo, en... no Alentejo, no Algar, no Alentejo fundamentalmente, y están en Badajoz también, y en parte de Andalucía, en Huelva, esas estelas de guerreros que eran reyes realmente, tartésicos, y aparece algo que los arqueólogos llaman o espello do cabalero. No sé si vieron alguna vez una estela tartésica, y muchas veces te hemos comentado más, qué raro, un cabalero con un espello representado como arma dentro de... Eso es como... No, un espello, é unha masa. O sea, era a masa, a forma da masa daquela época, que era moito grande, a parte de pedra, era unha pedra con un pau. E esa pedra era de forma o esférica o circular. Entón, é unha masa de luta. Igual que tiña a espada e aparece representada a espada, é a masa. A masa é a forza de coraxe. O sea, a pura forza de coraxe. Non é precisa como... No precisa como a espada, no fere como a espada de forma precisa, no ten dois gumes para representar a justiza da espada, no unha prolongasao do brazo, do, como se fose a vontade, ¿no? O brazo do cabalero. No, a masa é a coraxe intrínseco, como forza pura. É a forza do corazao do cabalero. Porque así como a masa, cando se usa como arma, golpea en todas as direcciones e dá moito traballo que facer, como disca, e por todas partes va dando e da, non sei se veron nos filmes, si, sí, pois os filmes, non coñecemos historia destas, mas nos filmes se ven moito ben cando os cabaleros facen uso de da masa. Da mesma maneira, o cabalero se defende contra todos os vicios, fortifica todas as virtudes e bons costumes, gracias ao cual o cabalero mantén a honra da cabalería e a súa propia honra. O sea, a grande forza interior, o símbolo da forza interior, a forza, a fortaleza da alma, para manter os valores da cabalería, lutando contra os vicios e fortificando todas as virtudes. E con isto se terminan o que aparece de simbolismo das armas mágicas, as armas da cabalería. Pensen que en todas as épocas as armas foron símbolo das virtudes. O sea, as virtudes eran consideradas como armas mágicas. De facto, en algúns sistemas ainda religiosos, por exemplo, no budismo tibetano e noutros, se visualizan as virtudes como armas mágicas, como un tridente, por exemplo, que luta contra o triple veneno, como unha espada en chamas, como símbolo da sabiduría, como unha masa tamén, unha especie de martelo, ¿no? O como un machado. Entón, esas armas eran representadas, imaginadas, como símbolos, pero tanto a traballar na imaginación e no mundo moral, das virtudes. E o propio Raimundo Lull dice eso, o máis importante non son as armas que tú levas, é as armas que leva a tua alma. O sea, as outras son simplemente unha sombra das verdadeiras. Son un cabalero que non tiña espada interior, de nada sirve a espada que leva. E así con todas as armas. O sea, existir unha especie de cabalería celeste e a sombra desa cabalería celeste sería a terrestre. Mas no momento que a cabalería terrestre fica con as armas sin as virtudes asociadas a elas, pois iso é moito perigoso, ademais. É o corpo, como dí Raimundo Lull, é o corpo da cabalería. O corpo da cabalería ten importancia cando a alma da cabalería está detrás. E a alma da cabalería son as virtudes humanas. O sea, o cabalero pela súas virtudes, non pelas súas armas.
O sea, para sus armas mágicas, que son las virtudes.